Hay gran perdón, hay gran amor. Y el contraste es, cuando uno ha sido perdonado poquito, ama poquito. So he says, all this, you know what this has been about, Simon? What she has done, she loves me because I forgave her. All this is a pouring out of love because she knows that her many, many sins have been forgiven. But the person, he doesn't say it's you, Simon, but obviously that's what he's talking about. But the person's just been forgiven a little bit. They just love a little bit. So, up to now he's just talked to Simon. Hasta aquí no has hablado con Simón. Ahora comienza a hablar a la mujer. Cristo ahora habla a la mujer en el 48. Tus pecados te son perdonados. ¿Has escuchado esas palabras de Jesús? Tus pecados, tus muchos pecados han sido perdonados. Tu deuda con Dios ha sido perdonada. Cancelada completamente, totalmente. No debes nada, no debes nada, absolutamente. Dice a esta pecadora, esta que tenía muchos pecados, no le perdonó porque tenía pocos pecados, no le perdonó por buena, no le perdonó por sus, bueno, y después, bueno, y la gente comienza a decir, the people begin to say, who is this guy that forgives sins? Only God can do that. Right? That's what they said in the other case of the paralytic. Y la gente comienza a decir dentro de sí, ¿y este cómo perdona pecados? Y en este caso, Cristo no les hace caso a ella. Ya comenzó a hablar con la mujer y va a terminar con ella. So the people start saying, who is this guy who forgives sins? And Jesus really doesn't even pay attention to them right now. He turns to the woman again and speaks these final words to her. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ve en paz. Vete tranquila. Vete descansada en tu corazón. Has sido perdonada. Tus muchos pecados borrados. Totalmente borrados. Es interesante que dice, tu fe te ha salvado. Cristo aclara por qué fue perdonada. No fue por sus lágrimas, no fue por el perfume. Eso no le ganó nada de perdón. Eso fue nomás una respuesta del perdón que Dios ya le había, Cristo ya le había dado. Jesus speaks to her at the end of the story and he says, your faith has saved you. Not the perfume you poured out on me, not your tears, not kissing my feet. None of that saved you. It was because you believed in me. You trusted in me that I would forgive you. You understood that I am the one who can forgive sins, and you trusted in me. Podemos preguntarnos, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede Cristo nomás así? Nomás así, decir, tus pecados ya perdonados. Y todos esos pecados, probablemente adulterio, prostitución, no sabemos que todos sus pecados, muchos. Nomás así. Is it that easy? Just, oh, your sins are forgiven. E, all those sins she committed, she doesn't have to pay anything. It's not right. Is that right? Is that right that somebody doesn't have to pay for their sins? Is correcto eso que alguien no tenga que pagar sus pecados? Nomás así, estás perdonado. Estás perdonada. Is that right? Yes, it is right. Sí, es. ¿Por qué?
Porque Dios no apapacha el pecado ni minimiza el pecado. Cristo sabía que Él iba a pagar esos pecados. Un día colgado en la cruz, Dios derramó su ira contra los pecados de esa mujer sobre su propio hijo. Jesús sabía, un día yo voy a pagar esos pecados. Por eso los puedo perdonar. Por eso tengo autoridad de decir tus pecados te son perdonados. Vete en paz. Vete en paz. Y la pregunta para nosotros hoy en día es, ¿con quién nos identificamos en esta historia? The question for us today is, who do we identify with in the story? En un sentido, todos nosotros o somos la pecadora o somos